Hola mis amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo de siempre, Naín Domínguez. Estamos en el trabajo y estamos en un techo de un edificio. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Cuando hay un problema de agua, filtrándose agua, llegamos, agarramos las líneas que están empatadas así, le ponemos y cubrimos con una capa muy especial para cualquier situación de agua. Y por un trabajo así como estos, amigos, el precio de aquí en Winnipeg, como un contrato que tengas de un techo, más o menos, son entre $3,000 a $5,000. No está mal, la verdad. Llegas, barres y pintas. Es todo lo que tienes que hacer. $3,000 a $5,000 es lo que cuesta un contrato de estos en el techo. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo te lo echas? 3 a 4 días. Obviamente que tienes que tratar de que no haya agua, más que nada, para que esté todo seco y puedas pintarlo bien y que agarre bien. A estas líneas les vamos a dar 2 cortes más, que quiere decir que les vamos a poner más pintura o el sellamiento para los techos. Bueno amigos, este es otro trabajo que hacemos. La razón por la que hago diferentes trabajos en la construcción es para que ustedes vayan viendo parte de la construcción de Canadá, que es también son techos. Y bueno, la construcción en Canadá tiene muchas ramas, ¿ok? No solamente la albañilería. Entonces, esta es una de las formas que ustedes pueden ver cómo se va haciendo la construcción en Canadá. Y la razón por la que hacemos los videos es para que cuando ustedes lleguen a Canadá sepan qué es la construcción. Cuando les pregunten si lo pueden hacer, ustedes siempre van a decir que sí, porque son trabajos sencillos. Bueno, amigos, que tengan muy buen día. Espero que se la pasen bien. Estamos a sus órdenes por cualquier información o pregunta. Muchas gracias y que tengan buen día.